El precandidato al Consejo de Tuluá, Ricardo Castro, hizo referencia al respaldo de la familia Ducuará para el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. Durante su intervención ante los líderes del ducuarismo, el precandidato al Consejo, Ricardo Castro, exaltó las calidades humanas de John Jairo Gómez Aguirre. Nos identificamos con su propuesta de gobierno, porque John Jairo es un hombre humilde como lo soy yo, como somos los Ducuará, por eso la decisión. Y esa decisión, dice usted que es por el programa de gobierno, especialmente, ¿qué se identifican? John Jairo Gómez Aguirre, como alcalde de Tuluá, en sus propuestas, va a dedicar mucha parte a la parte noroccidental de Tuluá, que es el sector donde tenemos mucha influencia nosotros. Las propuestas en beneficio de la comunidad y el impacto social, ¿qué significa? Lo identifican con el precandidato a la alcaldía. Nos une mucho el tema social. Yo apoyo mucho las madres comunitarias, los niños de los CDI, los hogares del barrio San Pedro Claver, y John Jairo tiene la misma filosofía. Usted ha dicho que la política se ha hecho es para servir. Sí, señor. La política es el arte de servir, no el arte de quién gana más, quién gana menos, sino de servir a una comunidad, a un pueblo, a toda una nación. El precandidato del Consejo puntualizó que el interés que le mueve para apoyar a John Jairo Gómez Aguirre es trabajar por una Tuluá con oportunidades.